videos esta tarde, y lo que quieran saber, pregunten. No hay vetos, nada. Lo que quieran saber, se les cuenta. Y bueno, pues quiero hablar muchísimas cosas porque esto es Chávez 3. Sí. Principal, vamos a hablar, pues quiero contar algo sobre algo que se vio hace un tiempo, y es el tema de las gordas. O sea, la gente que tienes talento, que es una mujer que da el ejemplo, y que no se hace pedir a todos con este gran mundo que tienes, que empiezan de las mujeres gorditas que se sienten rechazadas y que muchas veces no son valoradas en muchísimos campos de la vida. Ay, falta fortalecerlas mucho en la autoestima, mi amor. Gordas somos y tenemos que hacer. Es un proceso interior de aceptación para luego proyectarlo. Entonces, ellas me dicen a mí, ¿cómo le hace? ¿Cómo esto? Porque las invade el complejo. Yo no sé, yo tuve que luchar mucho contra una sociedad donde yo no encajaba por estereotipos de belleza. Yo no encajaba, pero Dios me dio un talento que fue como el humor. El humor es, de alguna manera, ese refugio, ¿no? Y esa forma, y esa expresión que te da esa fuerza, ¿no? Para enfrentarte al mundo. Pero lo primero fue, hice el proceso interior de aceptarme, de mirarme en un espejo y decir, no soy tan fea. Voy a buscar fortalezas en mí. Si la carita está bonita, pues vamos a arreglar la carita. El cuerpo, ¿qué importa? Pero bueno, vea, el otro depravado que salió acá, que ahí se pierde, ¿no? Ahí navega con GPS y todo. Bueno, con esa pregunta cierro, la pregunta obligada al programa. Un día se al estrés en la vida de Pulilla y en la vida de la Pulilla. Ay, duerme todo el día, echado en la cama. Yo le digo que no tiene nalgas, está acostado. No, un día cero estrés, ir al cine. Un día, por ejemplo, de ciclovía, ir al cine en la tarde. Y yo me pongo a cocinar. Chévere, es un día cero estrés. Y a mí me encanta cocinar, entonces me pongo a cocinar. Y lo hago bien, lo hago muy bien. Bueno, amigos de Cerex 3, tengo el placer de presentarles a ustedes una pareja muy querida por todos los colombianos, obviamente por su talento y por ese amor que siempre reflejan. Ellos son la gorda Fabiola y obviamente Polilla. Bienvenidos a Cerex 3. Gracias, estamos cero estrés, ya toca vivir cero estrés. El estrés es la enfermedad del siglo y mata, así que cero estrés. Sí, claro, cero estrés, pero estamos ya a punto de salir allá al escenario y siempre se estresan un poquito, ¿no? Por el respeto al público. Bueno, pasando este mes de las madres todavía, porque claro que para mí es el año de las madres totalmente. ¿Qué hiciste de celebración? Ay, no, mi esposo me complació, me llevó a desayunar, me llevó a cenar, los hijos prepararon el almuerzo y me compró todo lo que yo quería. Les voy a decir, soy una coqueta de miedo, me compró todo lo que quise en cosméticos y no fue cualquier babosada, fueron muchos y muchos y muchos y muchos. Bueno, ¿con qué te mata él así? Pues con un detalle que tú digas, no, aquí fue, ya, mejor dicho. Me encanta con el perfume. ¿Cierto? Sí, los perfumes. Los perfumes, me encanta que me regale perfumes y me encanta que me regale carteras. Con eso me mata, con una cartera. Y Polilla, ¿qué es lo que más le gusta a la gorda Fabiola? ¿Qué es lo que más me encanta? Pues su personalidad, me encanta mucho. No, pero diga, ¿qué le regalé? Ayer dijo que quería unas pantuflas de abuelito y fui y se las conseguí. Pantuflas de abuelito, estás envejeciendo, bebé. Bueno, un ejemplo para todos ustedes, para que se quieran, para que se amen y sobre todo para que trabajen juntos. Un mensaje para toda la gente de Ibagué, de Cero Estrés, para que sigan conectados a ese buen humor que tienen ustedes. No, pero lo más importante es que, ya saben, pónganse en el lugar del otro y eso es lo más importante. O sea, siempre estar pensando en la otra persona. Que el amor se cultiva, el amor se alimenta, el amor crece y el amor se puede desbordar y no tiene límites. Sí, claro, el amor se alimenta y vea. Procura siempre lo mejor para tu pareja y verás, eso se devuelve.